con él. Sí, estamos conectados con Héctor Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. ¿Qué tal, Héctor Gringo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, compañero, y verdaderamente son las alegrías que nos da esta posibilidad de hacer comunicación popular, de tener contacto con gente, bueno, tan importante, que yo en lo personal respeto muchísimo, como es usted, compañero, que siempre ha tenido en esa mítica Federación Gráfica Bonaerense una conducta, ¿no?, siguiendo el ejemplo, la escuela de Raimundo Ongaro. Bueno, gracias por tu concepto. Es un gusto realmente conversar con ustedes, Compañero, esto no es salamería, porque verdaderamente cuando hay necesidad, el pueblo argentino tiene necesidad de que un gremio salga a expresar las necesidades, la lucha, la defensa de sus derechos, la Federación Gráfica Bonaerense va a estar. Y entonces, rápidamente, porque sé que tiene tiempos muy breves que nos concede gracias a su generosidad, compañero, preguntarles acerca del plan de lucha que ha dispuesto la CGT en su última reunión de Confederal. Bueno, a mí me parece muy importante que la CGT, que reúne a más de 3.000 sindicatos, más de 200 federaciones, y 70, aproximadamente unas 70 delegaciones regionales de CGT que están normalizadas, haya procedido con rapidez, empezando a dar una respuesta a estas políticas del gobierno que son muy muy graves, yo diría. En principio porque se está confirmando lo que nosotros marcábamos durante la campaña, que las dos opciones eran muy diferentes, una aún en medio de la crisis con todos los problemas que tiene el país, planteaba una continuidad, una profundización de la democracia, y la otra era precisamente en la que estamos viendo ahora, que es la desvirtuación de la democracia. Es un régimen autoritario que intenta concentrar todas las decisiones en el poder ejecutivo, que prácticamente desconoce al poder legislativo y que demuestra, tanto en el contenido del DNU como en la ley ómnibus que presentó esta última semana, que realmente lo que pretende es entregar los intereses de la nación al capital concentrado privado en nombre de la libertad, ¿no? Es decir, como si la libertad fuera un derecho solamente de los poderosos capitalistas. Y bueno, en ese sentido, que la CGT haya reaccionado rápidamente con la movilización del otro día a tribunales, acompañando la presentación de un amparo para frenar ese DNU, y con la decisión del Confederal, que plantea un plan de acción, que para nosotros es muy importante, un plan de acción, porque esto no es que lo vamos a revertir en una o dos semanas. Esto hay que estar preparado, uniendo a la fuerza del pueblo, organizadas, a todos los que se ven afectados, que son una inmensa mayoría por las decisiones del gobierno, actuando de manera unida en defensa de la nación y de los derechos del pueblo. Así que me parece importante esta decisión de ir a un plenario de delegaciones regionales el día 10 de enero, donde ahí extendemos hacia todas las provincias la postura de los sindicatos, en el sentido de que los gobernadores y los legisladores de esas provincias entiendan que no pueden ceder ante las presiones en negociaciones secundarias, sino que hay que rechazar todo este procedimiento del gobierno, porque precisamente lo que se está vendiendo acá es la patria. Y el paro y movilización del día 24, que caerá justo cuando en el Congreso se esté debatiendo estas cuestiones centrales, como son el DNU y la ley ómnibus, ¿no? Así que me parece muy importante que ya esté definido ese plan de acción. Es una excelente noticia para la sociedad, que está esperando y está demandando también que las organizaciones gremiales, bueno, estén haciendo esto, poniendo, dando la señal de que están luchando, y bueno,
nuevamente insisto, estando la Corriente Federal de Trabajadores, estando los compañeros, bueno, combativos, y la Federación Gráfica Bonaerense es garantía. Compañero, sabe que está con nosotros nuestro compañero de equipo, Alejandro Pablo Ananía, y es, va a ser un gusto para mí dar el pase. Ale, ¿querés hacer una pregunta a Héctor Lingo, a Michetti? Compañero Amichetti, un gusto poder estar conversando. Igualmente, contigo. Igualmente para mí. Gracias. Y yo quería preguntarte porque hay como una cuestión de forma, ¿no? Una cuestión de forma que pasa por la vulneración de la Constitución, ¿no? La vulneración a través de normativas inferiores, ¿no? Sin respetar los procedimientos, llevándose puesta la democracia y la república. Y ahí está la cuestión de fondo, que es la apropiación de riqueza a través de apropiarse de los derechos del trabajador, ¿no? Bueno, justamente yo le quería preguntar que cuál era su opinión sobre esto, ¿no? Porque están las dos cuestiones muy vinculadas, ¿no? Llevarse puesta la indemnización o el principio de estabilidad de la relación laboral para quitar ingresos a los trabajadores. Y por el otro lado, la forma, ¿no? Bueno, quería preguntarle cuál era su opinión al respecto. Sí, yo creo que es muy claro. Este modelo económico que nos está planteando y que, por supuesto, tiene nefastas consecuencias en lo social, este modelo solo es sostenible con dictadura. Si uno recuerda que los 12 puntos de Martínez de Hoz apuntaban a objetivos más o menos parecidos, ¿no? Apertura total de la economía, la concentración muy fuerte de los negocios en el capital privado, la liberación de las tarifas. Bueno, eran muy similares estos objetivos, pero claro, sostenidos por una férrea dictadura militar que intervenía sindicatos, perseguía dirigentes, anulaba los convenios colectivos, los derechos laborables, prohibía la huelga. Esto es realmente la intención de, con la mascarada democrática, ir hacia ese objetivo. Por eso tratan de desconocer el Congreso, porque muchísimas de esas cuestiones que van en el DNU, que quitan derechos de los trabajadores, no serían aprobadas en el Congreso. Irían a un debate muy profundo, donde había razones y argumentos de este lado, como para que muchos diputados y senadores no apoyaran esas medidas. Pero ellos necesitan un modelo de concentración y de entrega de los intereses nacionales para que sean manejados por el negocio de estos grandes grupos capitalistas, y por supuesto el obstáculo es, como era en épocas de dictaduras, organizaciones sindicales, porque la defensa de los derechos es una acción colectiva. Entonces la molestia que ellos tienen y el obstáculo que siempre han encontrado han sido las organizaciones sindicales. Entonces en ese DNU incluyen la eliminación de algunas de las cuestiones de los derechos laborales, pero fundamentalmente apuntan al corazón de la clase trabajadora, que es su organización. Por eso debilitan los sindicatos, tratan de eliminar las obras sociales, dándole todo el manejo de la salud a las prepagas, como si fuera un gran negocio. Y bueno, ahí estamos. Ese es el escenario que tenemos, y por eso, como trabajadores organizados, es muy importante que estemos dando esta respuesta de inmediato, ¿no? Que no estemos especulando con que haya algún tipo de atenuante en lo que el gobierno plantee. Quiere lisa y llanamente eliminar derechos, y para eso tiene que eliminar a las organizaciones sindicales. Compañero, y la avanzada sobre las organizaciones la estamos observando en los lugares de trabajo, cuando directamente están planteando, desconociendo los cuerpos de delegados y planteando que sean los trabajadores individualmente, en forma individual, que negocien con su empleador. O sea, y debo decir, exacto, sea público o privado el empleador, ¿verdad? Entonces, yo sé que usted está apurado por lo que me comentó, que tiene otros compromisos, pero como síntesis, podemos decir que se lanzó el plan de lucha, está el plenario de delegados de las regionales de la CGT a partir del 10 de enero, y a partir del 11, bueno, comienza todo el trabajo de hablar con los... en el Congreso y en las comisiones que correspondan, ¿verdad? Así es, y yo creo que lo importante es que, como esto está convocado por la organización madre de los trabajadores,
es una convocatoria muy amplia, en donde seguramente vamos a converger en esa gran paro y movilización del 24 todos los sectores de la cultura que están protestando hoy, con toda razón, los sectores de las pequeñas y medianas empresas que se van a ver afectados con esta apertura económica, con el aumento de tarifas, los sectores del cooperativismo. Yo creo que va a ser una acción multitudinaria, porque si pretendieron que con el resultado electoral tienen derecho a barrer con los intereses de la inmensa mayoría del pueblo argentino, se van a encontrar ahí con una muralla muy fuerte que se está